Las dos comarcas menos pobladas de Euskadi son la Montaña Alavesa y Añana. ¿Qué diagnóstico hacéis sobre este problema? Bueno, yo creo que el dato es bastante claro, ¿no? Tenemos un territorio muy amplio, pero poco a poco se nos ha ido despoblando. Yo creo que es un problema, una situación que se va dando desde mediados del siglo XX y en estos momentos tenemos una población que cuantitativamente es pequeña cuando tenemos un territorio que es muy grande. Yo creo que el mayor problema tenemos en aquellas localidades que están lejos de las vías de comunicación rápidas y que hay una falta de servicios. Evidentemente, por la falta de población, pues los servicios se van desapareciendo, se van quitando y entonces la calidad de vida evidentemente se resiente y eso hace que la población no se mantenga. Tal vez hace 50 años la pérdida de población, aunque era importante, no era tanto problema porque los servicios se seguían manteniendo, pero en este momento no podemos seguir perdiendo población, tenemos que seguir manteniéndola, ¿no? Y creo que también hay otro efecto u otra situación. Las cabeceras de los municipios sí que se mantienen en población porque normalmente tienen más servicios, tienen más conexiones de transporte y demás, pero luego las localidades pequeñas son las que se nos están vaciando y yo creo que es un problema muy grande que tenemos que atajar y yo creo que en ese sentido tanto el Departamento de Reto Demográfico como ayuntamientos y demás tienen que actuar y de hecho creo que están empezando a actuar. Otra cosa es que la reversión de este efecto tenga que ser a largo plazo, ¿no? Yo sí que estoy de acuerdo además con que dentro de cada comarca probablemente que además digamos de ser las más despobladas también son, al menos en el caso de Montaña Alavesa y los municipios del Valle de Arana y La Gran, siempre se andan disputando ahí de ser también los más envejecidos, ¿no? De la comunidad autónoma vasca. Y creo que Añana no anda muy lejos tampoco. Uh-huh. Y sí que es cierto también, como dice Esther, que en la propia comarca se dan diferentes situaciones. No tiene nada que ver, por ejemplo, en Montaña Alavesa, el eje de la carretera Estella, donde se sitúa la propia cabecera Santa Cruz de Campezo y un núcleo como Maestu, que ofrece bueno, pues, bastantes servicios y una cercanía para con Vitoria que la hace más atractiva, con poblaciones más pequeñas, pues como a la que yo pertenezco, ¿no? Que es La Gran, que es un lugar por el que no se pasa, al que hay que llegar, ¿no? A mí, al margen de estas cosas que comentaba Esther, sí que me parece que hay cierto acomodamiento en la resignación, ¿no? Son muchas décadas de asistir quizá a un abandono parcial por parte de las instituciones, situación que entiendo que ahora se está tratando de revertir rápidamente, cosa que está genial. También son bueno, pues muy evidentes los datos que ha arrojado este estudio pormenorizado, ¿no? Que acaban de encargar a la UPV y que se presentó pues, hace unos meses. Y yo creo que sí que las comunidades locales tenemos que dar un paso al frente también y decirles a las instituciones, bueno, que los proyectos locales deben ser el motor, ¿no? Que las instituciones, ellas, deben ser el resto del vehículo, ¿no? Quienes den un poco cobijo y cobertura a esos proyectos y que las comunidades locales deben ir al volante. Sí, de hecho yo creo que sin la implicación de la población esto no se revierte, o sea, yo creo que en parte las personas que vivimos en el medio rural tienes parte de vocación y de implicación para mantenerte, porque si no la tienes, en un momento dado de tu vida terminas marchando a un núcleo más poblado, ¿no? Sea la capital o sea, en nuestro caso tenemos Miranda de Ebro muy cerquita y ves que hay muchas personas que bien cuando los chavales y chavalas empiezan en el instituto, pues ya se tienen que trasladar o se trasladan para hacer más cómoda la vida, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha parte de vocación y de, vamos a decir, de ser militante del medio rural para poder
mantenerte a lo largo de toda tu vida en el pueblo. También te reconoceré que en parte es mi caso, ¿eh? Yo al final soy un habitante pendular, llevo años intentando, a día de hoy estoy empadronado en La Gran, he estado muchos años, luego he estado empadronado en Vitoria también en ocasiones, pues en función de cómo vaya girando tu vida, ¿no? Ante esa falta de servicios y demás, hay veces que es inevitable el caer en esa tentación de facilitarte tú a ti mismo la vida en un determinado grado. Pero bueno, al final son situaciones en las que sí que es cierto que hay que tomar una decisión y que está claro que el disponer de determinados servicios lógicamente facilita y ayuda a conciliar esas dificultades, ¿no? De cada cual, que también son muy diferentes. En el proyecto Equilibrio Territorial de Euskadi Hizkuntza se insiste en la necesidad de construir nuevos relatos. ¿Qué significa y a quiénes debería implicar? Por ejemplo, a raíz de la última actividad que realizó, de la última jornada que realizó Euskadi Hizkuntza junto con la Diputación Foral de Álava en Vitoria, en el Palacio de Europa, ¿no? Hubo una persona que además creo que está muy ligada a la comarca de Añana, que es Menchu Ramilo, que hizo una observación importante. Yo era algo que daba por hecho, que se da por entendido, pero me pareció una puntualización importante. Y es que cuando hablamos, yo personalmente, cuando hablo de un nuevo relato rural, hablo de una actualización. Es decir, ya hay un relato rural. No se puede romper con lo que ya hay, ni se debe romper, ni queremos romper. Simplemente... se trata de actualizarlo a la realidad y posibilidades actuales, ¿no? ¿Quiénes lo debieran de hacer, esta actualización del relato? Yo personalmente soy un gran defensor y en el principal proyecto en el que estoy ahora involucrado, así lo dejo entrever, es que son los propios agentes locales quienes deben hacerlo, porque son quienes, sin renegar de su pasado, bueno, pues conocen el presente y de alguna forma quieren decidir su futuro, ¿no? Es decir, no queremos que venga nadie y nos diga qué tenemos que hacer o qué tenemos que ser, sino creo que debemos ser los propios agentes locales los quienes demos un paso al frente y actualicemos ese relato rural. Sí, de hecho yo creo que estamos muy acostumbrados a que lo que se habla y se escribe sobre el medio rural está hablado y escrito desde personas que viven en el medio urbano y sin desmerecer nada de lo que ellos digan y con la necesidad también de escuchar esa parte desde el exterior, pero yo creo que somos la población rural la que tenemos que hablar y sobre todo dejar ya de victimismo. Dejar de hablar de, ay, pobrecitos, el medio rural siempre estamos... No, tenemos que reivindicar, tenemos que hablar de las oportunidades que supone vivir y trabajar en el medio rural, tenemos que luchar para mejorar esas condiciones y tenemos que contar oportunidades y hacer más visibles aquellas oportunidades y aquellas, lo que tan de moda está de buenas prácticas, ocurren en el medio rural. Y hacerlas más visibles porque a veces ni siquiera nosotros valoramos lo que se está haciendo bien, positivo y para avanzar y para no estancarnos, ¿no? Bueno, a veces porque tampoco lo conocemos, que es otra de las dificultades que tenemos en las comunidades rurales, ¿no? Que además, de alguna forma, culturalmente hemos asumido el conocer lo que ocurre a cientos o miles de kilómetros, ¿no? O siempre, bueno, marcados en el caso de Álava por ese urbanocentrismo de Vitoria, pero realmente luego a 4, 5, 10 kilómetros en el pueblo de al lado puede haber iniciativas que desconocemos. Entonces, eso no posibilita una interrelación, una participación, una... Bueno, es un lastre también, ¿no? El desconocimiento de lo local que arrastramos también. Sí, yo creo que tiene que haber o tenemos que crear mecanismos para que eso no ocurra, porque tal vez en la vida de hace 50 años había unos lugares de encuentro, vamos a decir, o que podrían ser o bien temporales o bien de espacio, en el que las personas de diferentes pueblos se encontraban.
Pues a veces podía ser la fiesta, otras veces podía ser una feria ganadera, pero realmente tenían noticias. Luego la familia, yo creo que también intervenía en esa conexión de, ah, tengo familia en no sé qué otro pueblo y me ha contado qué tal. Pero ahora tenemos que crear esos espacios y esos tiempos para provocar que la comunicación también se transmita, ¿no? ¿Vale? Lo que no nos estamos dando cuenta de que nos faltan esos encuentros o esos puntos de interconexión, que sin hacerlo de manera tediosa, de repente tú ya tengas conocimiento, o sea, te vas enterando de proyectos y de cosas que existen en tu comarca, ¿no? En el medio agrario o en cualquier otro, en el espacio cultural y lúdico o de tradición también. En los últimos años están surgiendo proyectos emprendedores en Álava, recogidos en el catálogo de iniciativas socioeconómicas en el medio rural de Eusko Ikaskuntza. ¿Qué valor les atribuís a estas dinámicas? Esta visibilización yo creo que es muy positiva. Y también lo que creo es que a veces estamos desconectados los agentes que trabajamos en el territorio, ¿no? O sea, yo creo que tendríamos que aunar esfuerzos para que esa visibilización, yo creo que también se está intentando hacer desde las propias cuadrillas, desde las propias asociaciones de desarrollo rural, ayuntamientos y demás, pero nos queda también hablar entre nosotros y ponernos en común lo que queremos hacer, porque a veces duplicamos esfuerzos cuando lo que podríamos hacer es sumarlos, en vez de repetir y replicar cosas. Pero me parece muy interesante porque creo que dentro de lo que decíamos anteriormente está esto, ¿no? El visibilizar cualquier iniciativa, porque si tú lo conoces, te puedes poner en común y puedes relacionarte y construir algo con esa iniciativa. Si no lo conoces, no puedes hacer nada, ¿no? Sí, evidentemente, tanto este catálogo que se presentará mañana en la jornada de Añana y que no deja de ser un punto de partida, ¿no? Que se podrá actualizar, es un elemento vivo. Y toda referencia que se pueda crear es poca, ¿no? Para dar a conocer las diferentes iniciativas que hay en diferentes lugares. Porque además de su impacto inmediato en la dinamización y en la diversificación económica, ¿no? del medio rural, más allá del sector primario, que es intrínseco y que hay que cuidar, y del turismo, que bueno, como sector complementario a mí me parece un buen sector, pero lo temo como sector motor. Creo que son muy importantes, es decir, hacen falta cuantas más referencias, mejor. ¿Por qué? Porque las referencias están tal y que estamos un poco redundando y estamos girando alrededor de lo mismo, pero porque es una realidad muy importante y es que las referencias también en cuanto a la diversificación económica y a las posibilidades de desarrollo profesional, normalmente las tenemos fuera de estos entornos rurales. Es decir, todavía existe en la RAE, para la voz pueblo, la definición en su segunda acepción de población de menor categoría, y rural se recoge como perteneciente al campo y sus labores, ¿no? Entonces es como que ya casi que te invita a que a cualquier otra cosa que te quieras dedicar te tienes que marchar. Y eso afortunadamente en Álava, con la definitiva implantación, por ejemplo, de la conexión a través de fibra óptica, ¿no? a internet y demás, bueno, pues yo creo que ya ha pasado a la historia y que a día de hoy las posibilidades que se abren pues son innumerables, ¿no? Sí, yo además creo que hay un punto. Crear referentes, visibilizar esos referentes y, por ejemplo, a las personas jóvenes enseñarles esos referentes, porque estamos pensando igual en personas de edad adulta, vamos a decir, a partir de los 25 años, que igual ya tienen su enfilada un poco hacia qué actividad económica se van a dedicar y demás, pero luego toda la población joven de 12 años, de 14, yo creo que en los centros escolares son una oportunidad para enseñar esos referentes. Y creo que las actividades que podamos crear
que en algunos sitios se hace ya y en otros igual están pensando hacerlo, el llevar los referentes de nuevas actividades económicas a los escolares y las escolares para que tengan, primero, les ayude a elegir qué es lo que le gustaría, en lo que le gustaría trabajar, y por otro lado, darle la información de que desde aquí se puede trabajar. O sea, tú quieres ser diseñador gráfico, pero igual puedes hacerlo desde tu localidad. Sin duda, si es lo que pretendes, sí, sí, y es lo que a ti te apetece, sin duda, y esa es la realidad que tenemos que mostrar. Y entiendo que debemos ser capaces de hacerlo de una forma más atractiva, incluso sacando esos encuentros o esas charlas del ámbito escolar y hacerlo de una forma más lúdica, ¿no? Integrándola de una forma más natural en su día a día. Creo que quienes estamos involucrados un poco, tanto las ADRs y las personas que estamos detrás, de ya sean entidades públicas o iniciativas privadas, tenemos que ser capaces de buscar la fórmula para que estas referencias lleguen también a las generaciones futuras de una forma naturalizada, ¿no? Y más lúdica que el que sean, bueno, pues encuentros muy discursivos o aleccionadores, que igual eso tampoco los hace excesivamente atractivos. Siempre sabiendo que un día es normal que se marchen a conocer mundo, cosa que está bien, ¿no? Y a coger experiencia, pero bueno, siempre, de esta forma siempre habrá la posibilidad de que un porcentaje regrese porque así lo quieren y las posibilidades han comprendido que se lo permiten, ¿no? ¿Compartís la idea de que tras la pandemia la percepción social sobre los ámbitos no urbanos está cambiando? Percepción sobre el medio rural está cambiando. Ya sé que voy a dar una opinión impopular, pero yo creo que desde un punto de vista urbano también. Yo creo que estamos cayendo en cierta idealización, que a mí me parece peligrosa. Es decir, todo lo que se pone de moda sabemos que acaba siendo contraproducente porque el efecto es un tanto efervescente y luego acaba dejando más vacío del que había. Yo creo que incluso desde el ámbito local, de las propias comunidades locales, también desde el institucional, aunque eso a base de ser muy machacones quienes estamos pues hoy aquí, por ejemplo, y otras personas que también están metidas en este discurso, bueno, pues hacemos. Yo creo que sí que está cambiando, pero aún así creo que muchas de las iniciativas para dar solución a este problema demográfico van enfocadas a atraer talento, iniciativas, inversión externas. Y quizá el primer paso debiera ser el emplear políticas y el plantear estrategias que ayuden a retener el talento local e iniciativas y gente con iniciativa de la que ya dispones en estas zonas, en estas comarcas, ¿no? No tiene sentido estar pensando en traer cosas de fuera mientras descuidas las que ya hay dentro, ¿no? Bueno, yo soy un poco escéptico con este poner de moda el medio rural a todos los niveles, porque la gente piensa en el medio rural, bueno, pues como un lugar en el que tener su casa con jardín. Y eso nos da, puede que nos ayude a vencer la estadística, ¿no? La estadística de la despoblación en un momento dado y que más gente, ¿eh? Acostumbramos a hablar de que haya personas que vivan en nuestros pueblos, pero yo creo que es más acertado hablar de personas que den vida a nuestros pueblos, ¿no? Uh-huh. Con lo primero, digamos que damos solución a la estadística de la despoblación, pero con lo segundo damos solución al riesgo de deshumanización de las propias comunidades rurales. Sí, y a mejorar la calidad de vida, ¿no? Al final, yo creo que también el tema de la pandemia, sí que es cierto que que los datos nos dicen que han venido personas durante este tiempo, pero yo creo que es cuantitativo, no es cualitativo, y de hecho veremos cómo se mantiene en el tiempo. A mí, y creo que suelo ser bastante positiva y optimista, pero en este caso permitidme que ponga el contrapunto de pesimismo. Creo que la gente que se ha acercado, mucha parte de la gente que se ha acercado y se ha empadronado en nuestros pueblos, ha sido buscando un refugio, como algo de supervivencia, y creo que eso no es positivo. No es positivo porque no se va a mantener
si desaparece el escenario de pandemia, que ojalá en un tiempo podamos decir que ha desaparecido, eso no se va a mantener, porque realmente lo que les hizo marcharse o elegir una zona urbana para vivir es la calidad de vida. Con lo cual, probablemente cuando la amenaza desaparezca, ellos van a volver a su vida, nos vamos a volver a quedar, o sea, estadísticamente vamos a volver a lo anterior y no hemos ganado nada cualitativamente. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzo por la parte esa cualitativa, humana, de crear vida y calidad de vida en nuestros pueblos. ¿Y con cuántos trabajemos? Bueno, pues es importante hasta cierto punto, pero no creo que el regreso derivado de la pandemia tenga, o sea, vaya a tener una continuidad a largo plazo. Ojalá me equivoque y esas personas nos aporten lo que están aportando hoy día, pero, o más incluso, pero no creo que sea que vaya a ser ya estar dentro de la solución. ¿Qué papel pueden y deben jugar las mujeres de estas zonas? Bueno, yo creo que en el papel que pueden jugar las mujeres del medio rural, me parece que hay también un poco de trampa, ¿no? Yo creo que ahora mismo se quiere enfocar a la mujer como un papel, como que tiene un papel determinante, que lo tiene, que si vemos los estudios, vemos que la masculinidad de las poblaciones hacen que el mantenimiento de la población sea más difícil y así. Pero yo creo que no es el papel determinante de la mujer, yo creo que es el papel determinante de las parejas que tengan que decidan que su proyecto de vida está en el medio rural. Pero echar en la mujer el foco y el papel determinante para arreglar este problema que detectamos, me parece que es mucha responsabilidad. A la mujer se le echó, se le expulsó, como se ha expulsado de otros sitios del medio rural cuando no hacía falta como mano de obra. De ahí tenemos unas consecuencias importantes a nivel de población, pero yo creo que con la perspectiva de nuestros días no podemos cargar sobre ellas el decir, es que si no es contigo no podemos avanzar. Si no es contigo no podemos avanzar, pero es que tenemos que avanzar en conjunto, tanto hombres como mujeres, y sobre todo determinar proyectos de vida. Yo no sé si el relato de que la mujer es imprescindible, por decirlo de alguna manera, en la solución de este problema, ayuda. Yo creo que tiene un poco de trampa. Me parece muy interesante este punto de vista de ponerle esa mochila, ¿no? Cargarle con esa responsabilidad a la mujer rural. La verdad es que en el camino hacia la igualdad, ¿no?, que ya llevamos muchos años tratando de recorrer en la sociedad, de la igualdad de género, sí que es cierto que en el mundo rural quizá ese camino sea un poco más largo, especialmente de una edad en adelante, ¿no?, en lo que a las mujeres se refiere. Y quizá, al ser un camino más largo, eso les dé más posibilidad de intervenir o recuperar mucho más espacio, todo ese espacio que realmente tenían perdido si lo comparamos igual con sociedades más urbanas, ¿no? Yo creo que el papel de la mujer en el medio rural ha sido vital siempre y lo sigue siendo. Es decir, no se podría comprender el mundo rural actual sin el papel de la mujer. Pero en esta evolución de la que llevamos hablando un rato en esta entrevista, creo que también es importante que esos, de alguna forma, sea una realidad, que esa perspectiva feminista se esté dispuesta a aportar, no solo por parte de las mujeres, sino por parte de los hombres, que también tienen que aportar esa perspectiva feminista, ¿no? Porque al final se trata de un camino conjunto a recorrer. Pero probablemente haya más para recorrer en el mundo rural que en el mundo urbano. Y creo que en ese sentido sí que su papel en el mundo rural puede ser algo más relevante que en el mundo urbano, ¿no? En cuanto a esa consolidación de la mujer en,
bueno, pues en el siglo XXI.